Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Televidentes de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a una nueva emisión. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar. Bienvenidos. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias. Un chatarrero murió luego de tocar un cable de alta tensión en un lote ubicado en el sector conocido como Los Cauchos, en el sur de la capital del Cesar. Hermes Daniel Santana Barrios falleció luego de tocar cables de alta tensión en un lote ubicado en inmediaciones del sector conocido como Los Cauchos, al sur de la ciudad de Valledupar, en la vía Valledupar-Bosconia. El hecho sucedió en horas de la mañana de este miércoles. Este sujeto de 44 años murió de manera inmediata. El cadáver quedó tendido en medio de la maleza. Los moradores de la zona, al percatarse del infortunio, dieron aviso a las autoridades y realizaron los actos urgentes. Santana Barrios era chatarrero y residía en el barrio Galán de la ciudad de Valledupar. Sus exequias se realizarán mañana en la capital de Cesar, donde nació. CNC Noticias Valledupar se desplazó hasta el lugar del incidente y observó que la varilla actualmente sigue tocando la red de alta tensión, lo que se considera como un peligro potencial para futuras víctimas. Un miembro de la comunidad LGTBI se pronunció luego de la muerte de Alondra, quien fue asesinado al interior de un hotel en el centro de Valledupar. Como un hecho atroz fue catalogado por Roimer Vázquez, miembro de la comunidad LGTBI, el crimen de José Alfredo Orozco Barros, muerto de más de 20 puñaladas en la habitación de un hotel ubicado en la calle 19, número 958, en pleno centro de Valledupar. La víctima, conocida como Alondra, fue encontrada sin vida y desnuda en medio de un charco de sangre en la residencia donde se hospedaba desde la noche de este lunes. El hallazgo del cadáver ocurrió el día siguiente en horas de la mañana, cuando la encargada del aseo del establecimiento comercial se topó con la macabra escena. La verdad que es preocupante la situación que está pasando con la población LGTB en el municipio de Valledupar y en el departamento. Estamos totalmente concertado pues por esta muerte, por este crimen del compañero José, que no hemos sabido por parte de las autoridades cómo fueron los hechos materiales de su muerte. Según las indagaciones de los agentes del CTI, Alondra llegó al hotel en compañía de otro sujeto, quien sería el principal sospechoso del homicidio. A las horas posteriores se marchó del sitio, convirtiéndose en pieza fundamental de la investigación. Roimer Vázquez aseveró además que por su orientación sexual ha recibido amenazas de muerte, al parecer de un grupo al margen de la ley. Bueno, sí, ya he venido denunciando estas amenazas en contra mía por, pues, en los mensajes que me envían. Se identifican como las Águilas Negras. Me he sentido totalmente intimidado con estos mensajes donde me dicen que debo desocupar el municipio de Valledupar y el departamento y mi corregimiento, que es La Raíz. Soy representante de la Asociación Huacoche Diversa. Bueno, en los mensajes me dicen que debo de renunciar como presidente de esta asociación. Este miércoles será judicializado Darío Simanca, uno de los presuntos extorsionistas, quien se enfrentó a efectivos del Gaula Militar en medio de un procedimiento registrado en zona rural del municipio de Codazzi. En ese mismo procedimiento fue dado de baja un delincuente, mientras que un uniformado murió al recibir un disparo en su cabeza. Ante un juez de control de garantía será presentado Darío Simanca, un presunto delincuente que participó en la extorsión a un ganadero del Cesar, hecho que fue neutralizado por miembros del Ejército Nacional en coordinación con el CTI. En el operacional, un soldado fue asesinado y un delincuente fue dado de baja. El enfrentamiento se produjo la mañana de este martes en la vereda San Ramón, en zona rural del municipio de Agustín Codazzi. El uniformado ultimado respondía al nombre de Marcelo Hernández Rojas y falleció en la clínica Santa Isabel cuando recibía atención médica. Era oriundo del Tolima y estaba adscrito al Gaula Militar, donde prestó sus servicios durante 18 años.
Podemos tener muy buena intención, podemos tener todas las ganas del mundo, como ya lo demostramos con mi soldado, que en paz descanse y que en este momento me está escuchando, mi soldado profesional Hernández, que ayer ofrendó su vida porque los militares juramos a la bandera morir por defenderla. En este caso estamos defendiendo la bandera de su municipio. Ayer morimos defendiendo nuestro municipio de Codazzi, pero estamos bajo la bandera del municipio, del departamento del Cesar. Sí, Manca será presentado por la presunta comisión del delito de homicidio, extorsión y porte ilegal de armas de fuego. Ayer fue alta, supremamente alta, pero acá les cuento qué pasó. Hicimos capturas de delincuencia que extorsionaba, pero no extorsionaba acá nomás, aquí en la cuadra de nuestro municipio. Lo hacía desde Bogotá, allá, desde Transmilenio. Allá en Transmilenio capturamos uno de los extorsionistas que estaba llamando y extorsionando a nuestro comerciante acá, en un municipio de nuestro departamento. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. Cuando caminaba a recoger unas prendas de ropa que le estaban planchando en el barrio La Victoria, Juan José Tolosa Novoa, de 77 años, fue arrollado por un vehículo motocicleta cuyo conductor sobrepasó los límites de velocidad. Eran las 7:30 de la mañana de este domingo cuando ocurrió el siniestro vial en el barrio La Victoria de la ciudad de Valledupar. Luego de esto fue llevado por la comunidad a la clínica Santa Isabel de la ciudad con el conductor de la motocicleta, el cual también resultó herido. Para John Alexander Tolosa, hijo del comerciante de miel y propóleo de Valledupar, esto fue un acto de irresponsabilidad vial. El hombre oriundo de Boyacá, que residía en Valledupar hace 9 años, falleció la mañana de ayer en el Centro de Salud Santa Isabel, donde ya fue de alta el conductor de la motocicleta que causó la tragedia. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Va el Man. Domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más. Mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Uno de cada 4 niños en Colombia en edad escolar tiene obesidad o sobrepeso. Esto incrementa el riesgo de enfermedades graves en la edad adulta. ¡Basta! Exijamos restricciones a la publicidad de comida chatarra e información clara, visible y veraz en el frente de los empaques. No comas más mentiras, ni se las des a tus hijos. Una iniciativa de Red Papás. Infórmate en nocomasmasmentiras.org. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2, en el municipio de Codazzi en el canal 14 y en la Cagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Margarita López Sierra fue escogida como la representante de la Asociación Protectora de Animales ante el gobierno del Mello Castro. Luego de una reunión con las diferentes fundaciones animalistas y activistas de Valledupar, se conformó la Asociación Protectora de Animales, que buscará el apoyo en la actual administración municipal para llevar a cabo diferentes proyectos en pro de los seres sintientes y el medio ambiente.
Margarita López Sierra fue elegida entre 5 postulados. Esta administradora de empresa tiene un gran sentido social con los animales, en especial con los perros y gatos que han sido víctimas del abandono y el maltrato. Ella será la encargada de exponerle las necesidades al alcalde Mello Castro, quien se comprometió en campaña política a ayudarlos con la gestión que lideran sin ánimo de lucro. Fui escogida como la representante en la Asociación de Protectora de Animales de Valledupar. Pues la idea es trabajar por todos los animales de manera conjunta. Me eligieron todas las representantes de las fundaciones que trabajamos con los animales de Valledupar y estoy presta a trabajar junto con el alcalde y pues estamos prestos a trabajar por los animales y además sacar adelante todas las políticas públicas que lo beneficien a ellos. La mesa directiva quedó conformada además por Erika López, quien será la suplente. Esta joven también tiene un largo recorrido con la causa animal. Hoy ha sido un gran paso en este gran proceso que llevamos hace ya varios años y pues esperamos que la administración esté presta a todas las solicitudes que vamos a realizar. Invitamos también a la comunidad a que haga parte de esto porque de los animales necesitan la ayuda de todos nosotros y pues una mano a luchar entre todos y pues a luchar con todos los animales. No hablamos solo de perros ni de gatos, sino las aves, los caballos, las zarigüeyas, todo en especial el medio ambiente. Asimismo, fue seleccionada como secretaria general Nacili Contreras, fundadora de Huellitas Callejeras. A ella, al igual que las demás, le apasiona rescatar caninos y felinos, pero también siente un gran amor por los caballos. Por eso ha intervenido en algunas situaciones de abuso de equinos que son utilizados como carros de mula. Proporcionar los medios y las vías para que las personas podamos llegar a los conclusiones de Valledupar y a presentar las políticas públicas en Valledupar de la protección animal, buscando el bienestar de los animales. Entonces somos el apoyo en cabeza de la presidenta para poder llevar toda la información y llevar la educación a las personas para que puedan proteger por los animales. Otra de las personas que ha liderado esta gestión es Ivette Figueredo, quien lleva años trabajando de la mano con los otros líderes. Vamos de salir de la reunión en la cual se eligió a la líder que va a representar ante la administración y ante las entidades que sean necesarias todo el tema de protección animal y estamos haciendo alusión al decreto 010 de enero 10 del 2014, el cual no se había conformado como debería ser y ya estamos en ese proceso para terminar de finiquitar este decreto y que de verdad se ayuden los animales en el municipio de Valledupar. Esta asociación quiere trabajar coordinadamente con la Policía Ambiental y otras entidades que velarán por el bien común de los que no tienen voz y la conservación del medio ambiente. En el archivo departamental se realiza la primera cumbre de alcaldes del Cesar 2020. Cerca de 120 mil millones se invertirán en el departamento del Cesar y su capital para salvaguardar la integridad de los ciudadanos durante los próximos 4 años. Con una histórica inversión para la seguridad en el departamento, se cerró el primer día de cumbre de alcaldes Cesar 2020, liderada por el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco. Gracias a los recursos del Fondo de Seguridad, la Gobernación y la Alcaldía de Valledupar unirán fuerzas al Gobierno Nacional para crear una bolsa común cercana a los 30 mil millones durante este primer año, que traducidos al cuatrienio serán unos 120 mil millones para equipamiento, infraestructura y movilidad en seguridad. Primero, la Estación Metropolitana de Policía, que ya tiene apropiado 29 mil millones de pesos, con lo que iniciaremos la construcción de la primera fase este año. Una primera fase que tiene un costo de alrededor de 86 mil millones de pesos, para así que antes de que termine el gobierno Duque, con el gobernador y con el señor alcalde, podamos inaugurar la primera fase de la estación de Policía Metropolitana de Valledupar. El segundo acuerdo, que además es un acuerdo histórico que hemos llegado en el departamento del Cesar, es que junto con el Fonsecon y con el Fonset y del departamento y del municipio, vamos a hacer una bolsa de más de 29 mil millones de pesos anuales, lo que llevará a una inversión durante el cuatrenio de más de 120 mil millones de pesos. El acuerdo fue ratificado por el viceministro del Interior, Daniel Palacio Martínez, quien pidió a los alcaldes del Cesar unirse con sus fondos cuentas a esta iniciativa que busca salvaguardar la integridad de los habitantes. Una de las respuestas del gobierno Monsalvo a la problemática en seguridad es la puesta en marcha de la Policía Metropolitana, para la que ya fueron priorizados 29 mil millones por el gobierno del presidente Iván Duque.
fueron elegidos los alcaldes representantes en los órganos colegiados de administración y decisión OCAD departamental y regional. El proceso fue acompañado por Jorge Iván Cárdenas, asesor de la Comisión Rectora del Departamento Nacional de Planeación, DNP. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. El presidente Iván Duque y el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo, junto con sus respectivos equipos de gobierno, analizaron los proyectos de inversión que buscan el desarrollo económico y social de esta región del país. Queremos darle las gracias al señor presidente Duque por esta labor tan importante que está desarrollando. Y bueno, de parte nuestra, en la entidad territorial no es más sino comprometernos con los temas sociales para impulsar la educación, la salud, el saneamiento básico, la productividad, apoyar a los campesinos con las vías secundarias, con proyectos productivos. Y bueno, tratamos temas diversos en todos los sectores y realmente considero que esta es una mesa que si le hacemos un buen tablero de control y le hacemos seguimientos, tiene que entregarnos en los próximos meses unos muy buenos resultados. En temas de seguridad, venimos avanzando con proyectos muy importantes. Uno de ellos es lo relacionado con la Policía Metropolitana, que ya tiene pues un trabajo adelantado y esperamos que este tipo de infraestructura nos ayude a mejorar en orden público. Y bueno, desde la entidad territorial, junto al presidente Duque y al gobierno nacional, venimos adelantando de forma periódica consejos de seguridad. Sin duda que este es un tema que nos preocupa muchísimo. Hemos tenido algunos pequeños brotes de la delincuencia haciéndose pasar por grupos de autodefensa, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, pero bueno, hemos tomado cartas en el asunto. Ya se capturó incluso a uno de estos delincuentes que se hacía pasar por miembro de las autodefensas y bueno, seguimos avanzando en la entidad territorial para que el orden público siga siendo una garantía para todos los habitantes del departamento. Principalmente los compromisos van a estar relacionados con la ampliación del pie de fuerza que esperamos se haga en el mes de marzo y que se va a hacer una inversión importante en la Policía Metropolitana que va a significar una inversión de 20 mil millones de pesos este año y se esperan recursos cercanos a los 40 mil millones para el año que viene. Y bueno, adicionalmente a esto sé que tenemos que hacer una importante apuesta en tecnologías a través de cámaras de vigilancia y de una mejor dotación para la fuerza pública, llámese policía y ejército, en las que ya estamos trabajando y esperamos de forma inmediata resolver los problemas de movilidad en cuanto a motocicletas y automóviles y vehículos que le van a servir a la fuerza pública para movilizarse mucho más rápido en todos los rincones del departamento. Ya estamos listos para lo que va a ser este sorteo de la Copa Betplay Di Mayor 2020. Los 16 clubes que van a estar arrancando en esta primera fase, que son los mismos que en este momento están disputando el torneo Betplay Di Mayor 1-2020. Hoy en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo el sorteo de la primera fase de la Copa Betplay, en donde el inicio del certamen solo participarán los 16 clubes de la B. Llave número C, que le integra el Deportes Quindío, el equipo del Jardín de América, una cafetera de nuestro país. Ahí está Valledupar Fútbol Club. Valledupar conformando la llave C con el Deportes Quindío. El juego de ida entre el Valledupar Fútbol Club y Deportes Quindío será en el Estadio Armando Maestre Pabellón el 19 de febrero, mientras que el partido de vuelta se realizará el 4 de marzo en Armenia. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC. Emitimos desde Valledupar. Mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-27707. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esta es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros aquí, la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupar. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio.
La publicidad de productos ultraprocesados induce a nuestros hijos a su consumo habitual. Estos productos incrementan el riesgo de obesidad, generan malos hábitos alimenticios desde la infancia y aumentan el riesgo de aparición temprana de diabetes y otras enfermedades graves en la edad adulta. Uno de cada seis niños en Colombia tiene exceso de peso. ¡Basta! No comas más mentiras ni se las des a tus hijos. Saquemos la publicidad de comida chatarra de su mundo. Una campaña de Red Papás. Regresa a clases como un poderoso, con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morrales, cuadernos, uniformes, calzado escolar, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza Almojabanera en La Paz, Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias, Valledupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure a través del canal 69, en el municipio de Pueblo Bello en el canal 2, en el municipio de Codazzi en el canal 14 y en la Cagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNC Noticias hay más informaciones. Crece la polémica frente a la propuesta de la saliente ministra de Trabajo y próxima ministra del Interior, Alicia Arango, quien propone la contratación laboral por horas. Congresistas de diferentes partidos se manifestaron frente al tema. Infame, esclavizante, les va a ir mucho peor que las órdenes de prestación de servicio. La Contraloría dice que un contratista temporal demora 36 años de cotización para poder acceder a la pensión. Imagínese cotizando ahora por horas, no por meses como antes, sino por horas. Esto realmente es muy lamentable para la sociedad, pero lo voy a agregar. Todo da en que esas personas nunca van a poder pensionarse, sin embargo son forzadas siempre a cotizar para pensiones. ¿Quién gana en un sistema en el cual la mayoría de la población está obligada para poder trabajar a cotizar, de ir a pagar pensión, pero nunca accede al derecho pensional? El que gana el sector financiero. De nuevo, otra ganancia para Luis Carlos Sarmiento Angulo, que engorda su capital. Una reforma pensional y la reforma laboral requieren un amplio proceso de concertación y de información a los ciudadanos de este país. No podemos pensar que con un anuncio o con una noticia ya allí estén todos los elementos de una reforma laboral o pensional. Ojalá los funcionarios del gobierno nacional se muerdan la lengua y puedan explicar con amplitud qué es lo que quieren hacer respecto a este tema tan sensible para la opinión pública. Nosotros estamos buscando el contrario, que se reduzcan las horas de trabajo de 48 a 36, pero que no se disminuya su valor adquisitivo, o sea, que se le pague lo mismo para tener gente más feliz. Lo que están planteando aquí es pagarle por horitas a la gente y eso es empobrecer más a la población colombiana. Defensores del gobierno nacional aluden que la propuesta está mal interpretada. Hay muchas personas que trabajan por horas en algunos sitios y esas personas no pueden tener salud, pensión, no pueden tener esos privilegios que tiene una persona formal. Aquí malentendieron. Yo creo que lo que se trata aquí, esas personas que trabajan en Rappi, que trabajan en algunas otras entidades, que trabajan en la mañana en un sitio, que muchas veces no pueden cotizar al sistema de salud, en estos casos, al sistema pensional. Pues yo creo que hay que reglamentarlo y obligar al patrón de que pague esas horas y que le pague lo que se debe hacer por prestaciones para que esa persona algún día tenga dignificado su trabajo. De otro lado, el senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, pidió a través de su cuenta de Twitter al Comité Nacional del Paro salir a marchar el 24 de febrero para protestar por la reforma a la Ley 100, Sistema de Seguridad Social, la Ley 50, Código Sustantivo de Trabajo, y la Ley 30, que reglamenta la educación superior. El embajador cultural de Honduras, cargo obtenido por el Congreso de la República de este país para defender el patrimonio y la cultura garífuna, estuvo de visita en Colombia. Los garífunas somos una reminencia de un pueblo negro, descendientes de negros cimarrones, negros fugitivos, que no fueron sometidos al flagelo de la esclavitud.
Estos negros y marrones se mezclan en las Antillas Menores, en la isla de San Vicente y las Granadinas, se mezclan entonces con los indígenas arahuacos, oriundos de la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia. Colombia ha sido elegida como sede para difundir y celebrar el decenio afrodescendiente. Hay 150 millones de negros en América. Y la segunda mayor concentración de esos negros está en Colombia. Entonces, han transcurrido 5 años desde la resolución y hemos hecho muy poco. Por tanto, debemos encontrar un espacio equidistante y que realmente represente, que sea representativo, para que este decenio sea, a través de este decenio podamos visibilizar la comunidad negra en Latinoamérica. Durante su estadía en Colombia, altos funcionarios del gobierno nacional y departamental avalaron su trabajo en pro de la defensa de los derechos afrodescendientes. Un agradecimiento definitivamente, sin duda alguna, congresista Milton Angulo, mi abrazo, mi cariño fraterno, expresamos desde Honduras el cariño del pueblo negro. Con esto llegamos al final de las informaciones en CNC Noticias Valledupar. No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales. Búscanos como @CNC Noticias Valledupar. Feliz noche para todos.